En Termodinámica, visitamos su casa o empresa y atendemos su aire acondicionado y refrigeración. Servicio de reparación, venta y mantenimiento. Confíe en el personal calificado de Termodinámica. Enseguida el doctor Marvin Palma nos dice con mucha tranquilidad, con mucha objetividad, que ya no dan abasto las camillas en el centro médico y que pronto se va a tener que recurrir a colchones porque hay saturación en la atención por el tema del COVID. La seguridad social en estos momentos está pasando por una situación muy crítica a razón de que hemos tratado de controlar a lo largo y ancho de toda la provincia de Guanacaste los casos de COVID y posterior a la situación de la Semana Santa, la Semana Mayor, estas son las consecuencias del brote tan exagerado que hemos tenido de casos positivos por COVID. En estos momentos este centro hospitalario cuenta con 46 camas para pacientes moderados, 5 camas para pacientes severos y 6 camas para pacientes críticos. 2 para niños y 1 para embarazadas. Lamentablemente tenemos 46 camas llenas ya para paciente moderado, no hay ni una cama disponible para paciente crítico y solo nos quedan 2 pediátricos. Día a día llegan más de 3 pacientes, algunos salen muy bien, otros lamentablemente fallecen, pero la realidad es esa. Hemos tenido que hacer toda una reestructuración a nivel del hospital para poder darle cobertura no solamente a los pacientes COVID, sino a los no COVID, porque la cantidad de accidentes de tránsitos que no dejan de llegar han generado que el servicio de cirugía, sobre todo ortopedia, tenga más de 18 pacientes hospitalizados y en espera de hospitalizar todavía más de 9 en el servicio de emergencia. Y en cuidados intensivos de las 6 camas están totalmente llenas. Eso quiere decir, ciudadanos, que la seguridad social tiene un límite y eso es lo que tenemos que visualizar porque el tema de pandemia no ha finalizado y tenemos que cumplir las medidas de contención que ya todos conocemos. Sí, lamentablemente las proyecciones del Departamento de Vigilancia Epidemiológica han contemplado a nivel nacional que en promedio el 19 de mayo el país iba a tener una cantidad suficiente, no de la cantidad que tenemos al día de hoy de 121% en camas de UCI. Eso quiere decir que literalmente se adelantó 2 semanas más de lo que teníamos previsto. Eso quiere decir que el pronóstico a final de mes puede hacer que tengamos que acostar pacientes en colchones, ¿verdad? Porque ya no hay cama disponible para poder distribuir a los casos que vengan. Entonces el pronóstico en estos momentos es más que claro malo y lamentablemente el efecto de la comunidad no es el mismo o el esperado a una persona lógica, en el entendido de que debería, todavía la gente anda sin cubrebocas, no se quiere lavar las manos, todavía se aglomera, hace actividades sociales con grupos por más de 10 personas y esto ha provocado que la cantidad de casos se disparen. Atención, mucha atención. La Municipalidad de Liberia le informa que ya se encuentran al cobro sus tributos municipales de bienes inmuebles, recolección de basura, patentes, cementerio, aseo de vías y alquiler de mercado. Recuerde que las obras son posibles gracias al aporte de todos. Acérquese, hagamos arreglos de pago y evite multas, intereses y procesos judiciales. Municipalidad de Liberia, hacia una gestión moderna.